Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. ¡Levanta con las piernas, hermano! ¡Venga, sobre! Sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas? ¿Es su hermano? El muchacho encontró su hermano. ¿A qué viene? Significa que hablas con sensatez, Zeus. Y eso me alegra. ¡Ja! El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. ¿O somos nosotros? Ya no lo sé. Chico, tu cuchillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos.
Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Bueno, la verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo. A su debido tiempo. ¿En serio? ¿Has encontrado al alquimista que buscamos?